El pasado miércoles 6 de julio se llevó a cabo el primer foro sobre seguridad y justicia en Nuevo León, en la Escuela de Graduados en Administración Pública y Política Pública del Tecnológico de Monterrey. Al evento asistieron miembros de partidos políticos, funcionarios de gobierno en nivel estatal y municipal, organizaciones de la sociedad civil y la comunidad académica. Tras el arribo del gobernador de la entidad, Rodrigo Medina de la Cruz, se dirigieron tres mensajes inaugurales, entre los cuales destacó el de Alejandro Martí, presidente de la Fundación México SOS. Señoras y señores, les quiero decir que soy un ferviente y apasionado creyente que la solución al problema que hoy estamos enfrentando es precisamente volver a nuestras raíces, a lo verdaderamente fundamental, a los valores del Estado, pero también al fortalecimiento de nuestras instituciones. Para mí la reforma penal es precisamente una de las formas de reforzar las instituciones y la credibilidad de la justicia en nuestro país, que finalmente yo creo que es la única solución que tenemos. Justicia y seguridad binomio. Por su parte, el gobernador del estado de Nuevo León se refirió a los retos que enfrenta actualmente el estado en materia de seguridad y aseguró que es un tema prioritario en su administración. Efectivamente, en nuestro país tenemos grandes retos, tenemos una crisis muy importante que estamos experimentando, que estamos viviendo en materia de seguridad y justicia. Dos grandes grilletes que venimos arrastrando, que son la impunidad y la corrupción, y que, como yo le he dicho anteriormente, no nos dejan correr a la velocidad que debiéramos de correr para competir a tú por tú con los mejores del mundo. Efectivamente, tenemos cosas buenas, tenemos muchas otras que tenemos que solucionar. En algunas vamos en punta de lanza a nivel nacional, en otras tenemos que acelerar el paso. Pero lo que yo sí les puedo asegurar es que el gobierno del estado de Nuevo León está tomando este tema como la más alta prioridad. Y lo está haciendo por una razón única, porque es la principal prioridad que tiene nuestra gente. Hablaba hace un momento yo...